A propósito de una ley provincial que el año pasado la legislatura por unanimidad aprobó, bueno, que insta a comprometernos en todas las jurisdicciones y todos los referentes de la provincia a trabajar en conjunto, hemos elegido este tema justamente porque es un tema fundamental para el futuro de muchas personas, de muchos niños y niñas, y pareciera inocente, pero la investigación nos ha alertado de que hay muchas mamás que están tomando pequeñas cantidades de alcohol creyendo que eso no le va a ocasionar daños al bebé. A propósito de eso y pensando en una política pública basada en la evidencia, hemos realizado una encuesta muy importante contando con las embarazadas y las mamás que están amamantando como un insumo para ese estudio, y ahí hemos descubierto que la mayoría no toman ni una gota y saben de que ninguna cantidad es segura. Sin embargo, hay una cantidad de mujeres que aún no lo saben o que no le han dado la recomendación. También hemos hecho la misma encuesta para los profesionales de la salud, de manera tal de poder llegar justamente a todo ese espectro. Y a partir de eso nace esta campaña Mamá Cero Alcohol, con los insumos de esa encuesta, con la ayuda de todos los ministerios que han podido acompañar. Y bueno, el objetivo es justamente que cada día haya un mensaje diferente en toda la semana prevista por la ley. Y uno de esos mensajes es, bueno, justamente la gran mayoría de las mujeres embarazadas cordobesas no toman ninguna cantidad de alcohol.